Hola, 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 qué placer estar aquí de nuevo con ustedes, aquí por Barricada TV, esta pantalla maravillosa, esta familia soñada que tenemos. Acordate, nos ves por la TDA 32.1. Aplausos, señor director, por favor, qué bueno estar nuevamente. Otra semana maravillosa, otro programa divino que se viene con una invitada. Una invitada divina, una invitada que queremos muchísimo, una invitada que nos referencia mucho a la ciudad de Buenos Aires. Así que seguramente hablaremos muchos temas en relación con la ciudad, pero también del ámbito nacional. Pero bueno, sobre la invitada vamos a hablar después. Y como siempre estoy así, fabuloso, soñado, wonderful. Porque no solamente por genética, te lo digo siempre, tengo dos ángeles que cuidan esta piel, que cuidan esta cara, que me ponen cremitas, que me ponen unas maquinitas maravillosas. Son Adriana y Daniela, son de Indra Spa TV. Acá te está saliendo su Facebook y su Instagram. Acordate, deciles que vas de parte mía y seguro que te hacen un descuento. ¿Viste la propaganda? Bueno, un descuento te van a hacer. Y estoy acá con mi almohadón soñado, mi almohadón franelero. Mirá lo que es esto, ¿no es soñado? Mirá, haces así y te querés matar de lo que sentís y querés ya estar en otro lado, no solamente en el almohadón. Vamos a ver si la invitada también es franelera o una franelera, le vamos a hacer probar. Pero ¿sabes qué? Tengo una sorpresa, salgo un ratito de plano. Y acá, mirá lo que es esto. Una boquita divina. Morí de amor con este almohadón que también es franelero. Es distinto, en otra dirección, ¿ves? Y este almohadón divino soñado, mi amor, que me lo regaló, me dijo para tu programa. Así que ahora nos va a acompañar siempre este almohadón divino. Y bueno, como siempre, la producción haciendo sus jugarretas, sus arpetis con los Playmobil. ¿Y por cuál vamos a empezar? ¿Por qué lado empiezo? ¿Por estos? ¿Sí? Bueno, empiezo por estos. Acá vemos, hay una parejita besándose. ¿Son dos ellas? Me parece que sí, que son dos ellas que se están besando. Acá hay un trío. Así como con un oral y un por atrás, digamos, ahí hay dos señoritas y un señor. Y de este otro lado tenemos una parejita ahí con un oral y acá otro trío que están dos varones y una de ellas. Bueno, ya la producción que nos tiene acostumbrado a estas cuestiones zarpetis totales. Y me vengo con cartelito para acá, bien. ¿Te acordás que...? Perdón, vamos para esta cámara entonces, señor director, como usted diga. Acordate que queremos que nos veas no solamente por la TDA, sino que también nos puedas ver por tu cable operador. Y vos nos podés ayudar, como te digo, en cada programa. ¿Y cómo haces para ayudarnos en cada programa? Muy simple. Tenés que ingresar a la página web de la Defensoría del Público. Y para eso lo que haces es poner defensadelpublico.gov.ar. Ahí vas a encontrar una pestañita arriba que te dice si querés hacer un reclamo. Cliqueás ahí, ahí se despliega un formulario que primero tenés que llenar, los datos, te preguntan nombre, apellido, creo que son indiscretos si te preguntan la edad también o la fecha de nacimiento, alguna cosa de esas, por supuesto el correo electrónico y después hay una parte donde se despliega, tenés que poner una flechita porque es el motivo y ahí tenés que poner grilla de televisión. Abajo te da un espacio para que vos puedas explicar qué es lo que querés y lo que querés es poder vernos por tu cable operador. Y lo envías, ¿y qué puede pasar? Que revisen, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Están durmiendo, están cajoneados todos los expedientes que se iniciaron. Así que le decimos a la Defensoría del Público, ¿así? No, de ninguna manera. Así que insistí, reclamá. Si ya hiciste el envío del formulario, reclamá para que finalmente nos podás ver por cable y pueda ir al altar también con vos por cable.
Y bueno, así es. Vamos a ir ahora al altar y a pasar al Living del Amor como hacemos cada vez. Así que te espero, no te vayas. Nos vamos a un corte y volvemos ya con nuestra invitada que ahí nos está esperando, la veo detrás de cámara. Así que bueno, ya preparados, no te olvides, también quiero ir al altar con vos. Bueno, y aquí estamos ahora sí sentados ya en el Living del Amor. Tengo a mi invitada que todavía no la están viendo, que no saben quién es, pero que estoy feliz y muy agradecido de que haya venido a compartir, y tenemos que ver si va a querer o no llegar al altar con nosotros en el último bloque. Pero para eso tenemos que transitar primero este bloque, pasar el segundo bloque que es más picante, ya sabes. ¿Y qué decirte? La conocemos muchísimo, te decía en el primer bloque que seguro la relacionás mucho con la ciudad de Buenos Aires, pero también con los ámbitos nacionales. Ella fue legisladora de la ciudad de Buenos Aires, diputada nacional también por la ciudad de Buenos Aires, constituyente cuando... ¿Saben qué? Me acabo de acordar, miren, ¿cómo no acordarme de esta imagen? Hay una imagen que todos y todas se van a acordar de ella, amamantando a su hijo cuando fue las constituyentes, creo, si mal no recuerdo, ahí me está diciendo que sí con la cabeza, aunque ustedes todavía no la ven, pero ya con eso que te dije, porque fue esa foto, recorrió toda la Argentina seguro y seguramente Latinoamérica también. Bueno, además fue presidenta, tengo una presidenta conmigo, bueno, una expresidenta, presidenta, ojo. Estamos hablando presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación del INADI. Es más, de hecho yo creo que el INADI fue una marca registrada a partir de su presidencia. Todos y todas hablábamos del INADI. Así que para mí es un placer enorme, un aplauso fuertísimo, señor director, para recibir a María José Lubertino. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros. Palabra. No, por favor, tengo unos recuerdos maravillosos. Bueno, yo con María José hemos compartido varios espacios en el INADI, con el foro de VIH, digamos que constituimos ahí en el INADI, qué trabajos maravillosos. Después vamos a hablar un poco de esos trabajos maravillosos. Pero yo te decía, tenemos que llegar al altar. Para llegar al altar tenemos que conocernos y en realidad conocerte más allá de lo que ya todos conocemos de vos. Entonces, nos gusta en este primer bloque empezar, por ejemplo, con tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿Familia? ¿Escuela? Yo soy la única hija. Ajá. Porque mi mamá perdió 2 embarazos, pero soy la única hija de un matrimonio mayor. Mi papá es un tano inmigrante que me tuvo a mí a los 60 años, pero él nació en 1898 en Caserta, Italia. Él era el menor de una familia numerosa de tanos laburantes, todos, qué sé yo, obreros, vendían fruta, y él fue el que estudió 2 carreras universitarias, o sea que fue mi hijo el doctor. Él fue ingeniero agrónomo, doctor en química, bueno, una vida de laburo dedicado a la ciencia. Terminó analizando suelo lunar, murió en el 77 dando clases en Cambridge, no sé. Mi vieja, de una familia más cheta, pero era la oligarquía santiagueña, oligarquía terrateniente de una región más pobre del país. Así que era una pareja... Era de la región de Alcurnia, como le dicen porque, normalmente. Viste que eran estas familias venidas a menos, sí, que ya no tenían guita, pero que tenían apellido. Mi mamá Beltrán, de apellido, hay un pueblo en Santiago del Estero que se llama Beltrán, y cuenta la leyenda que tenían ganado cebú, pero que había un tío de esos que se venían a Buenos Aires, y parece que el tío se patinaba, la venta del cebú se la patinaba en la timba, no sé. La historia es que la familia ya no era acaudalada, mi abuelo materno era abogado, era juez, fue juez, pero digamos que... Pero, viste, toda una familia de
curas militares, abogados, esa cosa santiagueña. Y bueno, y yo nací... ¿Y tomaste también la abogacía? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en una casa que todavía está, en Callao y Córdoba. Iba a un colegio de monjas, mi mamá muy católica, muy religiosa, el Colegio del Carmen, desde primer grado hasta quinto año. A mi mamá de docente. ¿Quién era tu mamá? Carola Gana de Dibel, ¿no? Era docente de actividades prácticas del Colegio del Carmen. Puede ser porque... Por la ciudad que vos me contás. Sí, yo estuve desde 1965. Y egresé en el 77. Seguro. Y bueno, me acuerdo de una Carola, pero era como la de séptimo grado, no sé. Después averigüemos. La historia es que, bueno, ahí yo fui abanderada en la primaria, abanderada en la secundaria, siempre buena alumna, muy pícara y amiga de las que hacían lío. Yo siempre era amiga de las revoltosas, las de la última fila, pero siempre... Era la estudiosa que les pasaba a las otras pibas los respuestos. Era amiga de la banda revoltosa porque en realidad les daba los resultados de las pruebas, los deberes hechos. Viste que eso se da eso mucho. Y además eras la que ingeniabas algunas travesuras. Sí, claro, por supuesto. Yo estaba siempre... La ideóloga. No siempre, pero no era de las más retraídas, digámoslo así. Era parte de las más activas, digamos. Sí, pero bueno, muy divertido. Pero creo que vos, esto que estás ilustrando, después se ve mucho en todo lo que conocemos públicamente tuyo. Sí, sigo siendo re estudiosa. Después, cuando volvamos a la actualidad, te cuento que ahora terminé mi doctorado, estoy con mi tesis doctoral. O sea que después de mucho... Bueno, siempre estudié, pero cuando uno está en la función pública, cuando está... nunca dejé de ser profesora en la universidad, o sea, a pesar de mis cargos políticos, nunca dejé de dar clase, uh-huh. Pero no es lo mismo que cuando estás abocado al trabajo académico de estudiar 20 horas por día, redactar, producir teóricamente, pero siempre sigo con el mismo perfil. Lo que pasa es que, bueno, ya no... A ver... Sigo tratando de tener todos los días alegría, pero la realidad ya te impacta de una manera distinta, ¿no? No puedo estar tan alegre, aunque trato de hacer un ejercicio de energía todas las mañanas para estar en armonía interna con el universo, con las personas que me rodean, el mundo exterior y la ciudad nos... No, es terrible. No, bueno, vapulean todo lo que mucho, está pasando, ¿viste?, en nuestro país. Dicen los maestros que en realidad quien logra eso lo tiene que lograr no justamente en el Himalaya, sino donde justamente vive, ¿no? Que eso es lo difícil y eso es lo bueno. Y bueno, pero es un esfuerzo importante. Pero bueno, la pasé bien. Y yendo a colegios de señoritas, ¿cómo fue el tema noviazgos y eso? Y fue tardío, porque me parece que, qué sé yo, empezamos a tener novios y qué sé yo, te diría... Tercer año, cuarto año. Pero no tan tardío. Yo pensé que me ibas a decir después de la secundaria. Ibas a caer del pedestal novio, que te tengo. A ver, tuve novio, salíamos con chicos, salíamos a bailar, pero era todo. A ver, no había boliches, no había cosas de. Eran ¿Se bailes. ¿Se juntaban con los de Champagnat? ¿Con quiénes se juntaban? Y venían. A ver, eran los colegios de alrededor, pero los más piolas eran las de las escuelas públicas. Yo me acuerdo que mis primeros novios eran del Colegio Sarmiento, que eran todos como repetidores de otros lados que habían terminado ahí, eran como más piolas, ¿viste? Las primeras motos, aparecían los pibes con moto, los veranos increíbles eran esos que eran con los buggies. Andábamos con buggy por la ciudad. Ahora ya no se puede, creo que eso no se puede, creo está no. prohibido. Pero andábamos con buggy, ¿me entendés? Andaba, sí, sí. Y la plaza de enfrente era como el lugar de encuentro, los pibes esperándonos en la plaza de esa Rodríguez Peña, claro, que ahora está totalmente enrejada y es... Pero era un lugar de encuentro. Frente al Palacio Pizur, sí, ¿no? Pero aparte, yo, a pesar de ser un colegio de monjas, este era un colegio de monjas muy... A ver, no...
no nos dieron una gran educación en profundidad, pero era un colegio de monjas bastante abierto hasta cuarto año, que dejaban entrar a los chicos al colegio, teníamos teatro, nos dejaban fumar. Ahora el fumar está muy mal visto, yo no fumo, de hecho, pero en esa época entonces fumaban los permitían, aviones. A ver, era como que un colegio piola, es que nos dejaban en el fin de semana entrar a hacer actividades y te dejaban fumar en el colegio. Pero la historia es que vino el golpe, la dictadura, y el último, quinto año, nos cagaron la vida, porque nos hicieron bajar el ruedo de guardapolvo, cambiaron las autoridades, desaparecieron monjas de ese colegio, y fue un régimen militar, el mismo colegio de monjas, que era privado, pero hubo como un cambio de mentalidad total, donde todo pasó a ser prohibido. Y la verdad que la pasamos mal en ese quinto año. A pesar de que nos fuimos de viaje de egresadas, a muchas no las dejaron de viaje de egresadas porque no tenían falta. Bueno, fue una cosa así como muy feo al final. Y después vino la universidad. Bueno, y después la universidad, peor. Porque mi vieja... A ver, si bien yo ya tenía un novio que iba a la UBA, mi familia no estaba involucrada en política para nada y mi vieja tan religiosa... Me ofrecieron una beca para entrar a la UCA de Derecho. Uh-huh. Y todo parecía que iba a ser ahí más sencillo, más simple y menos peligroso que la universidad, que no había clases, bueno. Y bueno, y cursé 6 años en la UCA y fui medalla de oro de la UCA. Ah, mira. Pero, aparte, todo eso fue en la época de la dictadura, o sea que... No me perdí de mucho porque en la época de la dictadura los mismos profesores fascistas que estaban en la UCA también estaban en la universidad pública. Uh-huh. O sea que la verdad que, bueno, un desastre. Pero, por suerte yo tuve una compañera cuyo padre era diplomático, Roxana Vázquez, que ahora vive en Londres y que la sigo viendo y la quiero muchísimo. Entonces, te va a parecer ridículo esto, pero ¿sabes cómo nos enterábamos de las noticias? Porque a la casa de Roxana llegaban los diarios del mundo. Mira, se me pone la piel de gallina. Llegaba Le Monde Diplomatique. Y nosotros a la mañana, ¿te imaginas que en mi casa ni se recibía el diario? Mi casa era mi viejo en la ciencia, mi vieja, qué sé yo, haciendo caridad, en otro mundo. No había cero política. Y recibíamos Le Monde Diplomatique y ahí aparecía los desaparecidos, la Argentina. Bueno, entonces, lo que pasó es que yo fui el emergente que protagonizó una especie de sublevación en la UCA. Éramos los que no éramos ni de familia patricia noble de dinero, ni de los fachos. Éramos como la clase media que había llegado ahí por casualidad o porque era más fácil estudiar ahí por los horarios, la organización. Entonces presentamos una lista para el centro de estudiantes, peleándonos con los de la derecha liberal, que eran como los de Martínez de Hoz, y los de la derecha fascista, que eran los del ministro Barra y compañía. Por supuesto, logramos el milagro de que la derecha liberal y los fachos se unieran en contra de nuestra lista, que éramos una lista de, te lo digo ahora y no me vas a poder creer porque eran los gays de la UCA, o sea, yo ya venía desde ahí. No, ¿cómo había juntado a esa gente? Eran como la gente normal, la gente, ¿entendés? Los que no éramos de ese elite. Bueno, la historia es que yo era candidata a presidenta del centro de estudiantes versus los otros y empezamos toda una cosa como alternativa de pensamiento, de cuestiones. Bueno, ahí empezaron a hacerme trampas en la política. Ahí empezaron a hacerme trampas porque ellos se quedaron con la junta electoral y desde la junta electoral ya me cagaron antes de partir, preanunciando lo que después me sucedería 40 millones de veces en los partidos políticos. Pero bueno. Y la otra cosa es que la primera situación de discriminación de género la viví ahí. Yo era virgen, una nena, no me había... Bueno, y los baños de la facultad aparecían con epítetos de mí diciendo cosas terribles, de que yo me cogía a medio mundo, de que no sé qué. Que para mí en ese momento era
como una cosa dramática por ser candidata a presidenta del Centro Estudiantil. Bueno, perdimos, no me acuerdo, ya empecé a perder ahí por 5 votos, 10 votos o no sé qué. Y la historia es que cuando es mi soy medalla de oro, ya no me podían sacar la medalla de oro porque ya tenía muy buenas notas. La historia es que en mi fiesta de egresados, cuando hago el discurso, nadie se paraba a darme la medalla de oro porque yo hablé de la dictadura, de la guerra de Malvinas y de la complicidad de la Iglesia en esa situación. Mira. Y se armó un despelote que al año siguiente me echaron como docente de la facultad a pesar de ser la medalla de oro. Qué bárbaro, qué la verdad es impresionante, bueno, todo lo que nos estás contando. Historia, va a dar para mucho más seguramente en el segundo bloque. Ya viviendo cosas que después, como ella misma decía, se le anticipaba lo que iba a pasar en el futuro. Vamos a ver entonces qué le pasó en el futuro en el próximo bloque. No te olvides que también quiero ir al altar con vos. Acá estamos de vuelta en el Living del Amor, como me encanta decir a mí, este living que después nos lleva a nuestro maravilloso y plumífero altar, con María José Lubertino compartiendo y haciendo que el tiempo se escapa, porque María José tiene millones de cosas para contar. Porque son más años, tenés más cosas para contar. Pero no sé si son más años, justamente porque intensos. Creo que ha sido, claro, intensos. Vos sos una mujer intensa, muy de ir al frente, muy aguerrida, muy, digamos, ¿no? Estas cosas que me llamaba la atención, porque vos decías, ¿no? Por un lado, esta cosa de la estudiosa, la virgen, la que se, pero por otro lado, estabas postulada al Centro de Estudiantes, ya referenciando todo lo que estaba pasando en el país, sí, hablando de la Iglesia, hablando, bueno, digamos, como en esas, moverse en esas dos fases, digamos, ¿no? A ver, es que yo todo eso no me lo propuse, fue sucediendo, ¿entendés? O sea, probablemente fui muy estudiosa por el mandato paterno de, viste, una persona que viene de tan abajo y que logra por su esfuerzo. Entonces, el mundo del estudio era como, me era con natural, ¿entendés? Uh-huh. Mi viejo vivía en ese laboratorio. Entonces, estudiar, fui estudiosa porque no conocía, bueno, no conocía otra alternativa. Pero me hablás, por ejemplo, de que eras virgen y estabas ya en la universidad y postulándote para el Centro de Estudiantes. Sí, o sea, sí, qué sé yo. Bueno, eso era lo que me pasaba. Y por otro lado, eras una revolucionaria. Sí, pero me casé ahí y aparte me casé por primera vez. La única vez que fui al altar con trompetas y todo, iglesia y toda la tutti le fiocchi, porque me casé antes de recibirme, en el 82, con un chico escribano que había sido mi novio 5 o 6 años. Pero después empecé a militar en el radicalismo y ahí fue que, nada, no se llevaba la cosa de mi militancia con esta otra vida. Entonces hice varios cambios de vida. No te voy a contar todos los cambios porque no nos alcanzarían 20 días. Pero vas a llegar por segunda vez al altar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Después tuve muchas parejas, pero no me volví a casar nunca más. Bien. Bueno, será el momento. ¿Sabes qué? Yo siempre hago en las redes, aviso que voy a grabar el programa. Este es un falso vivo, todos lo saben los que siguen el programa. Y siempre aviso quién viene y mandan preguntas. Así que te voy a leer algunas de las preguntas que nos hicieron en Twitter, que es donde yo más seguidores tengo. Hay uno que siempre pregunta por el tema del mate y dice: en casos extremos, ¿estás de acuerdo con la discriminación? Cito un ejemplo. Al que le pone edulcorante al mate, lo discriminamos directamente y lo mandamos a prisión para que se pueda recuperar. No, mira, yo soy del mate amargo, y la verdad que si el mate es dulce o con edulcorante, yo no tomo, paso. Viste, como tantas cosas en la vida, paso. Lo mismo que el café con azúcar, paso. Yo tomo todo amargo, no me gusta lo dulce. Así, me gusta un chocolate, sí, pero igualmente el chocolate amargo. Pero de todas, me gusta el dulce de leche, pero no me gustan las bebidas con dulce, no tomo gaseosas. Pero no discriminamos a nadie, no, ni al del edulcorante en el mate. No, no discriminamos. Menos la expresidenta del INADI. Jamás. Además, llame. Ni a los que nos discriminan, a nosotros discriminamos, mirá. Yo siempre digo que el INADI, con tu gestión, digamos, se conoció el INADI. Porque en realidad, sí, digamos, antes de Lubertino,
Sí. Muy pocas personas tenían registro de la existencia. No, y todo el mundo hoy en las redes todavía me siguen, cuando ven una situación me siguen hablando y me dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde actuamos? Y yo contesto en la medida de mis posibilidades, dándole precisiones, datos, asesorando a todos los que puedo. Adelantándome, dicen, hay una pregunta por ahí más adelante que justamente era, ¿cómo ves la gestión actual del INADE? Bueno, creo que fue un colega mío de la legislatura y a mí no me gusta hablar mal de nadie en términos personales, pero siento que el INADE está poco presente y siento que es muy difícil también el rol del INADE en este momento porque estructuralmente el Estado discrimina en muchos aspectos. Entonces, hay políticas regresivas en materia de infancia, hay políticas regresivas en materia de personas con discapacidad, de adultos mayores, de pueblos originarios, de migrantes. Entonces, en realidad, el que está al frente del INADI tendría que tener mayor autonomía que la que tiene un organismo descentralizado. Vos pensás que es un interventor puesto por el Ejecutivo que no está designado por el Congreso de la Nación como correspondería. Un presidente designado por el Congreso, que fue como mi caso, podía tener más autonomía, claro. Porque vos le tendrías que estar indicando al Ejecutivo o a determinadas áreas que estas políticas no son correctas, que son discriminatorias, que conspiran contra la igualdad real de oportunidades y de trato que consagra la Constitución Nacional. Y eso es complicado, estructuralmente es complicado. Pero bueno, igual siento que son organismos que, lo mismo me pasa con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que son organismos que han crecido mucho, que tienen mucho personal, pero que hoy la gente no sé si encuentra todas las respuestas que espera. La gente vuelve a sentir, se siente muy sola y desvalida. Yo he ido esta semana que pasó, el 3 de diciembre, fue la marcha por el Día de las Personas con Discapacidad. Todas las cosas que hice en el INADI no se hicieron de un día para el otro. Se pudieron hacer porque nosotros ya teníamos conocimiento previo de las redes, de las personas, de las ONGs, de las instituciones. Entonces, llegamos, nos sentaron y rápidamente sumamos y coordinamos y armamos con la gente que ya venía trabajando los temas hace 10, como en tu caso, hace 10 años atrás ya venías trabajando en temas de VIH. Entonces, eso permitió muy rápido poder dar respuesta, porque en lugar de hacerlo vos solo desde la Cruz Roja, tenías un organismo que potenciaba tu tarea preexistente y la cobijaba y la propulsaba. Y eso pasó con todo, pasó con la Federación LGBT, pasó con los discas, pasó con pueblos originarios, con migrantes. Ahora, yo siento que existe una política de expansión. Por eso, donde yo siento que llegó país, a todas las provincias. A ver, igual yo veo que las delegaciones están, veo algunas más activas que otras, veo que los contextos son distintos. Lo que yo siento es que igualmente, ha habido un recorte a los jubilados, ha habido un recorte a las personas con discapacidad, está habiendo retrocesos como estructurales, el decreto 70 en materia de migrantes, o sea, son cosas impactantes. Que volvamos a un porcentaje de la mitad de niños pobres y que haya reticencias en relación al pago de subsidios, a las coberturas, estamos volviendo como un estadio anterior, ¿entendés? O sea, nosotros estábamos peleando para que las personas con discapacidad pudieran tener un salario digno, además de un subsidio. Ahora peleamos porque les sacaron el subsidio para que les devuelvan el subsidio. Entonces, estamos como para atrás, ¿me entendés? Absolutamente. Mira, acá te hacen otra pregunta que tiene mucho que ver con los temas que vos trabajás mucho ahora y que estás muy involucrada y que también está en relación con tu tesis. Por ejemplo, dice, cada vez hay menos espacios verdes en la ciudad. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos organizados, estamos en red, tenemos varios problemas. Por un lado, como ustedes saben, mi tema de tesis doctoral fue el derecho al ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, o sea que esto lo digo no solo desde una posición política, sino con fundamento. Y los vecinos y vecinas hemos hecho un relevamiento. El gobierno de la ciudad dice que hay 6 metros cuadrados de espacio verde por persona.
La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados de espacio verde por persona. Pero en realidad en el relevamiento que hicimos los vecinos, no son 6 metros cuadrados, nos quedaron 3 metros cuadrados por persona. Porque el gobierno de la ciudad computa en su página web muchos lugares que están cementados o lugares que es una carpetita verde arriba de una de cemento. Entonces, eso no computa, es como si yo te contara las macetas, sí, como claro. Espacio verde. Cuando decimos espacio verde, decimos tierra que conecte con el centro del planeta, ¿no? De tierra, que sea permeable, que no tenga abajo una playa de subte. Entonces, es grave porque nos tenemos 3 metros cuadrados por persona y el código urbanístico que se está votando en estos días nos lleva a duplicar la ciudad en cemento, por lo tanto nos va a quedar 1,5 metros por persona. ¿Eso quiere decir que se va a poder construir más hacia arriba? Se duplica la constructividad en la ciudad, se duplican las alturas y entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad están vendiendo todas las tierras verdes, públicas, espacios vacíos, que son sobre todo los playones ferroviarios, que en el proyecto de la ciudad del año 96, cuando hicimos la constituyente de la ciudad, se pensaba que la región metropolitana iba a tener un sistema de grandes parques. La base del sistema de grandes parques y de corredores verdes de biodiversidad son los playones ferroviarios. Los vecinos de Colegiales movilizados, teníamos remate para el día 5 de diciembre, nos movilizamos el 5 de diciembre a la AVE y logramos que el remate se pase, aparentemente nos dicen, hay que mirar todos los días y controlar, a febrero. Yo tengo judicializados varios de los playones porque se votó, mejor dicho, se fraguó la venta ilegal de los playones ferroviarios fingiendo un convenio entre Nación y Ciudad sin pasar por el Congreso de la Nación. No se pueden vender tierras públicas nacionales porque la Constitución Nacional en el artículo 75 dice que si vas a vender una tierra pública nacional, primero, las tierras públicas nacionales están fuera del comercio, no se podrían vender. Si alguien decidiera locamente vender tierras públicas nacionales, desafectándolas de los ferrocarriles, lo tiene que hacer el Congreso de la Nación. No lo puede hacer por un decreto el ministro de Transporte y el vicejefe de gobierno. O sea, un convenio firmado entre Dietrich y Santilli, ni siquiera Macri y Larreta, que por algo no lo habrán firmado, autoriza a que se vendan tierras públicas. Yo tengo en defensa Catalinas Norte 2, hay vecinos que han judicializado Catalina Sur, pero estamos hablando de las últimas hectáreas de tierra, 50, 100 hectáreas de tierra, es muchísimo. Catalinas Norte 2, por ejemplo, son 3 hectáreas, que es un playón ferroviario. Primero, dejan de correr ferrocarriles que entraban al puerto, sí, que eso es grave en términos de transporte y movilidad sustentable. Se pierde un espacio verde de permeabilidad. Esto va a tener un impacto gravísimo en materia de cambio climático porque estamos en una zona de humedales. Esto es muy grave porque, digamos que afecta a lo que se llama, digamos, todo el efecto de calor en la ciudad. ¿Cómo se detiene esto? ¿Cómo se bueno, pone freno? Bueno, por el momento no se detiene porque el Poder Judicial, en primera, segunda instancia, en ciudad y en nación, nos viene dando en contra. Mis causas ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en queja. Yo ahora tengo previsto una cautelar en estos días y la verdad, yo espero que nos den la cautelar. El remate pareciera que pasó a febrero. Tal vez haya pasado porque ellos están mirando las causas judiciales y no se animan los funcionarios que podrían ser perseguidos penalmente por vender terrenos sin pasar por el Congreso de la Nación. Porque vos pensá esto, la venta ilegal de la sociedad rural que hizo Menem y Cavallo siguió, y los distintos jefes de gobierno de distinto signo político lo dejaron pasar. Pero los vecinos que judicializaron ahora tienen sentado en el banquillo a Menem y a Cavallo por la venta de la rural. Porque fue también así, fue a sola firma, algo que no fue por el Congreso. Entonces, yo creo, y fuimos a la AVE el 5 a decirle a los funcionarios, a la directora de compras, que es una chica de carrera, que le deben decir
firma y ni siquiera le deben avisar que hay un juicio. Le fuimos a decir, mirá, hay un juicio. Vos también quedás responsable de esta ilegalidad si esto no pasa por el Congreso de la Nación. Entonces, Birley y Birloque, no se sabe por qué, o porque estaban flojos de papeles en la venta, pasó el remate a febrero. Ahora, tengo toda la esperanza depositada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha tenido fallos pioneros en la materia. O sea, de la misma manera que pararon el desmonte de los bosques en Salta, en el caso Salas Dino, tendrían que parar en alguna de nuestras causas o acumular las causas y parar la venta de tierras públicas verdes urbanas, porque es tan escandaloso como teniendo una ley de bosques desmontar todo el bosque salteño, ¿me entendés? Y eso lo paró la Corte, así que yo espero que eso suceda a la brevedad. Tiene que ser. ¿Te das cuenta por qué hace todas las revoluciones que hace? Porque es una apasionada, además de una militante y una luchadora. Sí, pero estamos muy tristes. Los vecinos que nos movilizamos por estas causas, yo en este momento no tengo ningún cargo público, esto lo hago ad honorem, no cobro ningún sueldo, no, la ONG es una ONG que tiene presupuesto cero, ¿entendés? Todos los vecinos no le hacen por un interés personal, están defendiendo, los que están movilizados por su plaza, por su parque, por su barrio, y otros porque nos da vergüenza que se rifen las últimas tierras públicas ferroviarias, porque es el patrimonio nacional tirado a la marchanta, ¿entendés? Es como... ¿Estás pensando en candidatearte? No sé qué voy a hacer, pero la verdad que no pierdo la esperanza. Lo que pasa es que no encuentro el vehículo, porque... yo tengo en este momento posiciones en temas ambientales muy fuertes. ¿Sabés? Lo que me gustaría en realidad es ser jefa de gobierno de la ciudad. Uh-huh. Yo lo planteé hace varios años. Sí. Primero porque estoy en el momento personal y político de más experiencia para ejercer una función de esas características. Porque creo que la gente está en esta burbuja de creer que Larreta es un gran gestor y nosotros que vemos el revés de la trama sabemos los negocios detrás de cada cosa y cómo las cosas que venden como maravillosas se podían haber hecho mejor, diferente, mejor y más barato, ¿entendés? Y eso lo sabemos un grupo de 200, 300 vecinos, pero la legislatura... Hoy también tienen ellos mayoría automática. La oposición no se está caracterizando por una visión alternativa. Hay gente dentro de la oposición que negocia o negoció. O sea, si hay gente que vendió parte del patrimonio, aunque sea en la gestión anterior o lo que fuere, la verdad que no tiene entidad moral para ahora cuestionar a Larreta. Y, viste, por ejemplo, votaron todos juntos el Código Electoral. Y bueno, viste, hay como abajo de la mesa un toma y daca que no es el espacio donde yo me sentiría cómoda. Entonces estoy, como te decía, radicalizada en las posiciones porque creo la gente está cansada de tipos deshonestos en la política y también está cansada porque no todo el mundo ve este revés de la trama, pero cuando al vecino le toca en lo personal y descubre lo que hay detrás, todos los vecinos que lucharon para que no salga este código urbanístico sin participación, a eso ya no los engañan más. No, obviamente. Pero están desencantados de la política. Eso es duro. Para una persona como yo, que cree en la democracia, que cree en la política, que la gente termine antipolítica porque lo defraudan los legisladores, lo defraudan los políticos, tenemos que crear una cosa nueva. Yo me imagino más está haciendo... Está muy bien, te tengo que cortar. Bueno. No pudimos hacer ni siquiera lo del preservativo que íbamos a hacer hoy. Bueno, ¿viste? María José, pero no importa. Porque vos sabés que yo la tengo clara. Lo la que sí quiero decirte es, a ella ya sabemos que le podemos creer porque ya la conocemos. La conocemos de la gestión del INADI, la conocemos como legisladora, como diputada, como constituyente y sabemos que hace lo que dice que va a hacer. Así que, ya que ella de alguna manera usó esto para poder hablar de estas cosas y plantear sí, que quiere bueno. ser candidata, bueno, veamos, ojalá la tengamos de candidata y ojalá la tengamos de jefa. Yo ya me quiero ir al altar. ¿Vos querés ir al altar? Bueno, la verdad es que no me casaría de vuelta, te quiero decir, no te quiero desilusionar. Pero la verdad que yo
Estoy más en el altar tipo pero diosa, este, pero, ¿viste? Pero me imagino un altar de las diosas, porque estoy, ¿viste? Bueno, lo mío es mirá un... lo que es este. Este es un altar con plumas, es un altar de diosas. Así que nos vemos en el próximo bloque. Me llevan no al altar. No te olvides que quiera ir también al altar con vos. Sí, 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 llegamos al momento soñado, el momento wonderful, el momento del altar con María José. Estamos en el altar por segunda vez, María José está en un altar. No ha querido mucho saber con esta idea de venir al altar. Le dijimos que este es un altar de plumas, un altar, por supuesto, totalmente amplio, diverso, inclusivo. Y bueno, vamos a llegar a un momento que es tu compromiso público, pero antes de eso... Me gustaría, y brevísimo porque este es recorto este bloque, sí. Todo lo que tiene que ver con el feminismo, con la marea verde que estamos teniendo. Bueno, no, muy, muy feliz, muy contenta y creo que muchas de las cosas por las que luchamos durante muchos años hoy se ven por lo menos con una caja de resonancia masiva, pero por supuesto... nos quedó atragantado acá que no sea ley el aborto legal, seguro y gratuito, sobre todo porque al día siguiente de esa desventajosa noche, de esa desgraciada noche, ya siguieron muriendo mujeres. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos moviliza y la cantidad de femicidios que existen son las dos cosas que me parece que en este momento son las más desagradables para todas las mujeres y este feminismo masivo, bueno, seguramente... Vamos a tomar el poder, las mujeres, en breve, para producir los cambios que necesitamos, ¿no? Es buenísimo. Sí, más tarde o más temprano esto va a suceder. El problema es que hay que apurarse, igual. Esperamos que sea más pronto y más temprano que tarde. Bueno, ahora sí llegó el momento en que yo le tengo que pasar este almohadón. ¿Vos viste? ¿Vos estuviste tocando este almohadón? ¿Viste? Sí, que lo tocás así, glamour total. Y hace esta cuestión y lo estuviste tocando bastante. ¿Sos franelera? Sí, puede ser, pero me encantan las lentejuelas. Por eso, te gustan las lentejuelas. Está bien. Y hay otra pregunta que yo siempre hago, y mira, te la voy a hacer en el momento del altar, no la hago nunca acá. Sí, a ver. ¿Qué onda con el sexo autogestivo? No, todo bien. Yo disfruto todas las modalidades posibles de sexo. El sexo autogestivo también, sí. Muy bien, muy bien. Claro que sumamente maravilloso el sexo autogestivo. Yo, ¿sabes qué? Lo uso a veces como somnífero. Maravilloso. No, está es un mimo, es un mimo. Muy bien. Bueno, y entonces, le voy a pasar el almohadón. Sí. Sí. Este almohadón ya significa que vamos a la cuarta cámara. Que acá la tenemos y en esta cuarta cámara que es ahí, ¿sí? Bueno, vas a hacer tu compromiso. Bueno, obviamente mi compromiso con las mujeres, en primer lugar, no solo por el aborto legal, seguro y gratuito, sino también por la igualdad real de oportunidades y de trato en todos los temas habidos y por haber. Y por supuesto mi compromiso con los niños, las niñas, los adolescentes, por la educación, por un futuro mejor, con las personas con discapacidad, por todos los temas que aún quedan en el tintero, con los pueblos originarios, los temas y los derechos pendientes. Y bueno, y con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que seguramente estaremos en las calles y en las luchas hasta hacer realidad todos los temas que nos están en este momento movilizando, la defensa de un buen vivir en la ciudad. Así que mi compromiso es con ellos y todos los días, o sea, no... No solo el día que estoy en el altar, es un compromiso de muchos años y espero que los que vengan sean años más cortos para lograr concretar nuestros sueños, que siguen siendo los mismos. Estamos en la misma lucha hace muchos años y lo que falta es la concreción de estos sueños. Bárbaro, excelente el compromiso, María José. Dejo esta cuarta cámara. Muchísimas gracias. Y me llevo el almohadón. Te llevas el almohadón momentáneamente porque tiene que estar para el próximo programa. Ah, bueno, volveré. Bueno, muchas gracias, en serio, gracias por venir. Creo que en vos, María José, hay que decir algo y es que
muy pocas veces ha sido reconocida como debería ser reconocida por todo lo que has luchado, por todo lo que has significado. Y en lo personal quiero decirlo porque juntos y vos fuiste una pieza fundamental para lograr el matrimonio igualitario, que nosotros fuéramos el primer matrimonio en su momento. Así que muchísimas gracias y quiero expresar esta gratitud y este reconocimiento fuerte para vos. Muchísimas gracias a vos por invitarme y espero que, bueno, lo retribuyas viniendo a mi programa de radio también. Claro que sí, ahí estaré. Bueno, y vamos a pasar por el altar, como te digo siempre, te espero la semana próxima porque también quiero ir al altar con vos. Chau, chau.